Proyecto Cooperativo Estratégico, la CESPAL lo presentó ayer por la tarde frente a todas las áreas que integran la cooperativa, con el objetivo de ir mejorando los servicios que brinda a los asociados. En busca del peso saludable, la Organización Mundial de la Salud declaró a la obesidad como la epidemia mundial del siglo XXI. El mejor tratamiento es la prevención desde la niñez, hacer reflexionar a la sociedad sobre la obesidad. Segunda peña del Club Deportivo y Cultural Arroyito, el próximo 25 de este mes, las subcomisiones de handball y hockey del Deportivo y Cultural realizarán la segunda gran peña norteña en Bomberos. No autorizada, desde la Secretaría de Gobierno informaron que la gran fiesta estudiantil en el boliche Crixus hoy no tiene la habilitación municipal para realizarse. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es la edición de ya día viernes, feriado en nuestro país, con motivo del paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes, que a partir de este año se ha incorporado al calendario de feriados, ¿no? Sumado al del Día de la Bandera, el próximo lunes, en este caso específicamente, genera un fin de semana extra large, como dicen nuestros compañeros aquí. Un fin de semana larguísimo. Bueno, de todos modos, en la jornada de hoy, comercios de nuestra ciudad han tomado la determinación de abrir sus puertas, no solo por la mañana, sino también lo harán en la jornada de la tarde con una casi normalidad. En gran parte de las ciudades de nuestro país también se ha tomado la misma determinación y obviamente con motivo del próximo domingo de estar celebrando el Día del Padre. Bueno, ya bienvenidos a esta jornada, una jornada soleada, bella para aquellos que pueden disfrutar descansando en sus domicilios este feriado de día viernes. Pero en este caso comenzamos ya con la información. En la jornada de ayer se llevó a cabo la presentación del proyecto estratégico que incluye a todas las áreas de la cooperativa y que tiene como objetivo priorizar y en beneficio del servicio que se le presta a cada uno de los asociados a la CESPAL. Estuvimos presentes en la oportunidad. Estamos presentando este trabajo, este proyecto, como vos decís, cooperativo, que hace ya 2 años que venimos trabajando en esto, con todos los empleados, con los jefes de áreas, con el consejo de administración y bueno, y asesorándonos. También tuvimos el acompañamiento del señor Fernando Lloret para que pudieran, ¿no es cierto?, ayudarnos a armar este proyecto, que es recuperar un poco toda la tradición de la cooperativa y poder en función de eso armar lo que es la visión, la misión, o sea, qué queremos, qué es la CESPAL, poder dar esa respuesta, ¿no es cierto? Por eso teníamos que pensar en la visión para estos tiempos que corren, en la misión y bueno, y establecer, ¿no es cierto?, los valores y los principios cooperativos de nuestra cooperativa. Y también con una política de calidad para los servicios que la cooperativa está brindando. Y eso también es importante recalcar, dar a conocer la visión, la misión a todos los empleados también, y que también los empleados conozcan lo que se hace en cada área. Sí, un poco era, por eso era esta reunión, era muy importante que estuvieran todos, que asistieran todos, para que pudieran conocer e integrarse a la cooperativa, las distintas áreas. Y esto no es, como recién lo decía, no es que estas palabras bonitas que a lo mejor van a ver escritas después en todas las áreas y que se va a estar publicando, sino que esto hay que ponerlo en práctica. Y es el compromiso y la proactividad de cada uno de los que están dentro de la cooperativa, ya sean como empleados y nosotros en el Consejo de Administración, podamos darle vida a este proyecto, hacerlo operativo, hacerlo funcional.
y tratar de ir mejorando, porque por eso es estratégico, es un proyecto que se va a ir valorando de acuerdo a las metas que uno ya se ha establecido, los proyectos que cada área tiene y las metas que nos hemos puesto para ir cumpliéndolo, y de esta forma ir mejorando todos los servicios, porque eso es, digamos, un poco nuestra misión, todos los servicios que la cooperativa brinda para bien del asociado. Por eso trabajar por y para los asociados. Estamos sentando las bases, podríamos decir, de esto que es el proyecto que recién comienza y que quedan por lo menos muchos años para llevarlo adelante, pero de a poco y entre todos, porque acá se ve una integración. Sí, quiero aclarar que nosotros no nos olvidamos de la historia. La cooperativa ya tiene 63 años de andar dentro de la ciudad y hemos rescatado todo lo que se vino haciendo en estos 63 años. Pero también hemos tratado de mejorar y adaptar muchas de las cuestiones que se venían desarrollando a los nuevos tiempos que corren. Y por eso, ¿no es cierto?, armar en función de estos tiempos este proyecto cooperativo. Y bueno, nos proponemos a llevarlo a cabo durante 10 años, por eso también hemos apostado una fuerte inversión para que se pueda llevar a cabo. La verdad que son muy interesantes, una experiencia nueva. No habíamos tenido nunca este tipo de actividades en conjunto con todos los compañeros de la cooperativa. Nos da la oportunidad de que, porque todos los días no nos estamos viendo, nos vemos en un cruce y no tenemos interrelación con otras áreas como electricidad, administración. Pero eso es interesante. Mucha gente nueva que a veces uno no trata por el diario acontecer, entonces nos da la oportunidad de conocernos y un poco saber y que nos informen las actividades que desde el Consejo de Administración van haciendo en pos de una buena organización y para que cada día estemos mejor todos, tanto los empleados de la cooperativa como el socio de la cooperativa. Bueno, esto es importante de recalcar la integración interna y también para el exterior. Fundamental. Antes era muy, por llamarlo de una medida y no apropiada, un almacén. Hoy nos estamos convirtiendo en realmente una empresa importante e interesante. Dentro de esta presentación del proyecto en la CESPAL también estuvo presente un coach ontológico. En este caso tenía como objetivo capacitación e integración de parte del personal de la CESPAL. Hablamos con él. Y la idea después de la presentación del plan estratégico es jugar un poco con los empleados. Lo que se hace hoy, lo que buscan las empresas es jugar, es conocerse mejor para obtener mejores resultados. Y lo vamos a hacer a través de juego, de un trabajo en equipo, de algo creativo, antes a través de dibujos personales, pero siempre interactuando, buscando interacción. Me quedó algo que decía una persona en la presentación del plan estratégico, que se está buscando que la cooperativa sea una organización inteligente. Bueno, una organización inteligente es la que pone primero que todo el conocimiento de cada uno. Y el conocimiento de cada uno es el tácito, es decir, lo que cada uno tiene para decir. Bueno, a través de un juego de dinámica lo vamos a hacer, ¿no? Bueno, esto de recalcar lo importante que es para la cooperativa la integración y también el conocerse todos los empleados. Sin duda, mira, yo como marco teórico digo que para trabajar mejor en equipo, porque lo que primero buscan las organizaciones es el trabajo en equipo, ¿no? Pero no buscan lo que está en la base de todo, ¿no? Es como una casa que tiene un cimiento, y en el cimiento no se ve nada, nadie lo valora, ¿no? El cimiento de una organización son las personas, y entre las personas falta mucho conocimiento, invertir tiempo, no perder tiempo, invertir tiempo, che, primero en conocernos, después llegar a la organización o invertir media hora de una semana, decir, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Bueno, si estamos bien, seguimos para adelante, ¿no? Y te puedo asegurar que el resultado en laboral, que eso es lo que buscan las organizaciones, asciende enormemente. Bueno, esto, como rescatábamos recién, la integración, el conocerse y aspirar a esto de la cooperativa, a una organización inteligente. Sin duda, ojalá que hay un buen clima, ¿no? Ya hubo muchos aplausos, así que sin duda que estas dos horas y media va a ser un trabajo muy lindo, muy profundo y muy lúdico, ¿no? Como cuando éramos chicos que aprendíamos a través del juego. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Así que gracias a todo Arroyito y gracias a la cooperativa especialmente. Municipalidad Ciudad de Arroyito. Arroyito, ciudad de vecinos. Gestión Mauricio Cravero, intendente municipal. Año del Bicentenario de la Independencia.
Muy bien, recordamos que con motivo del feriado, el funcionamiento de los servicios públicos ante el feriado, tanto del 17 como del 20 de junio. En la jornada de hoy viernes, en el sector sur, poda y escombros de manera normal. No habrá recolección de residuos domiciliarios. Para la jornada de mañana, sábado 18, residuos domiciliarios de manera normal. No habrá y nunca se realiza la recolección en el día domingo. El día lunes, recolección de residuos domiciliarios de manera normal, poda y escombros no habrá, es por eso que va a afectar a los barrios Las Nieves, Barrio Arcor y Barrio Truco. Bueno, también recordarles la venta de energía prepaga en la jornada de hoy feriado 17. La CESPAL no atenderá al público, es que se va a vender energía prepaga en la estación de servicio Mártir de 8 a 11 horas, de 12 a 19 y de 20 a 1 de la madrugada. En la jornada de mañana sábado, horario normal de 8 a 12 en la CESPAL, y la venta de energía prepaga el próximo lunes 20, feriado, solamente en la empresa, en la estación de servicio Mártir de 8 a 11 horas, de 12 a 19 y de 20 a 1 de la mañana. Los invitamos a hacer la primera pausa en esta edición de viernes. Y en instantes, en el próximo bloque de esta edición, el boliche Crixus organizaba para hoy una gran fiesta estudiantil. Desde la Secretaría de Gobierno informaron que esta fiesta no tiene habilitación municipal. Se vienen los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016 y la CESPAL suma nuevos canales HD para que puedan disfrutar de este año super deportivo. Fox Channel, Nat Geo, Fox Sport 3, Fox Sport 2, ESPN 2, TN. Desde la apertura en el Estadio Olímpico de Maracaná, todos los deportes, todos los juegos, toda la competencia, la tenés en HD. Sumate vos también a la televisión HD y disfrutá desde tu casa. CESPAL, una cooperativa que avanza por un futuro para todos. Hacé feliz a papá con la promo que Inelti tiene para él. 10% de descuento en 6 cuotas sin interés. Busca la promo en más de 100 comercios adheridos. Comprá con Inelti lo que quieras. Promo válida desde el 9 al 22 de junio. Vení a Cento y disfruta la Copa América con papá. Celular Huawei i330 libre, con pantalla de 4 pulgadas y dual SIM Android 4.2. De regalo un año de garantía extendida. Llévalo a solo 1.999 pesos o en 13 cuotas fijas de 199 pesos con 90. Cento, tecnología para vivir. Avenida Fulvio Pagani, 1664, Arroyito. Escuchá la super promo del mes de papá. Combo de taladro gama con mandril de 13 milímetros más amoladora gama para disco de 115 milímetros. Incluye bolso y kit de herramientas en precio de contado efectivo de 2.070 pesos. Y recordá que tu compra suma puntos en Arroyito San Martín 156, en Balnearia Mar Chiquita 129. Vidal Hogar, nuestra trayectoria es tu seguridad. La Aldeana Heladería te presenta su anexo cafetería. Durante todo el día, encontrate con un buen café, chocolate caliente, criollos y medialunas y una gran variedad de tortas. Promo lanzamiento, un café y una porción de torta, 60 pesos. La Aldeana Heladería y Cafetería, San Martín 287, Delivery 45 13 00. El pasado lunes 11 de abril se sortearon 23 nuevas viviendas municipales y ya suman 180 entregadas en la gestión del intendente Mauricio Cravero. Hace ya 59 cuotas que estábamos pagando y bueno, gracias a Dios, hoy hemos salido sorteados. Me tiemblan las piernas de alegría, hoy nos tocó a nosotros. Y la misma suerte se la deseo todo. Como ya es costumbre de esta gestión, el sorteo fue ante escribano público. Agradecemos mucho a Dios por la oportunidad que nos ha dado.
a la gestión de Mauricio, que viene haciendo las cosas muy bien, y que a la gente que le falta, su momento va a llegar, y que tengan fe que todo llega. Realmente no lo puedo creer, estoy feliz, y a los que están esperando que tengan fe que todo llega. Con una inmensa alegría, los arroyitenses podemos afirmar que 23 nuevas familias pudieron materializar el sueño más anhelado, el de la casa propia, municipalidad de la ciudad de Arroyito. Arroyito, ciudad de vecinos, año del bicentenario de la independencia. Salsa de chocolate Águila. Tus manos lo hacen especial. Águila lo hace irresistible. ¡Grande pa! Sabemos que tu papá es un grande, así que en Gran Bazar agrandamos el regalo. Llévate un TV LED Smart de 40 pulgadas con precio gran contado de 8.899 pesos. Y con 200 pesos más te llevas la camiseta para alentar a la selección en la Copa América. Disfruta la Copa América con tu papá y Gran Bazar. Más servicios, más confianza. Con CETIL, viajes y turismo. Va a viajar, a descansar, va a vivir, a conocer, va a soñar, va a estar ahí. Con el servicio todo incluido de CETIL. I love to see a smile on your face, it's like a gift. Can you see the light? I guess we find our way. I love to see a smile on your face, it's like a gift. A tu mesa no le puede faltar Finca Montefano. Fiambres, quesos, ahumados, picadas, elaborados y especialidad en cortes frescos de cerdos. Nuestra experiencia hace la diferencia en la calidad de nuestros productos. Encontrarnos en Mitre 251, teléfono 451-220. A los que sueñan, a los que proyectan, a los que emprenden, queremos acompañarlos siempre. Mutual Sportivo Belgrano, la mutual donde usted eligió estar. La Para, Villa Santa Rosa, La Tordilla, Arroyito. En Parripollo y Algo Más conseguís los mejores pollos asados, las más ricas empanadas y papas fritas, también costillares y lechones por kilo. Parripollo y Algo Más. Busca la promo de un pollo asado más una gaseosa más una bandeja de ensalada más una tira de pan a solo 175 pesos. Abierto de jueves a domingos y feriados todo el día. Parripollo y Algo Más. Y disfrutá del mejor pollo asado. Los amás y los cuidás las 24 horas, todos los días del año. Son esos seres que te devuelven todo con amor. En CEVET Clínica de Mascotas y CEVET.mascota te aconsejamos sobre su cuidado. Las revisiones periódicas con el veterinario son parte fundamental para la detección preventiva de enfermedades en las mascotas. Vení a Punto Mascota, en Vélez Arfiel, esquina Núñez, y mimalos siempre. Vení a nuestra clínica en Sarmiento 1257 y ponelos en las mejores manos.
Y ahora vamos con el secretario de Gobierno, Ignacio Cabello, porque el boliche Crixus tenía programada una fiesta para la jornada de hoy, la cual, según el secretario de Gobierno, no tiene habilitación. Bueno, nosotros no teníamos ninguna comunicación oficial, nosotros nos habíamos enterado directamente por las redes sociales también de este evento que se iba a realizar el viernes 17, y no habían sacado ningún tipo de autorización municipal, de forma más que no estaba autorizado para hacerlo en el día de la fecha, y ahora hemos visto a último momento que lo cambiaron para el 24. Entonces, bueno, ahí tienen toda la otra semana para cumplir los requisitos de las ordenanzas vigentes. Yo le quiero aclarar a la gente que nosotros hemos estado siempre tratando de cumplir las ordenanzas que están, así que esta estudiantina, si cumple con lo que está reglamentado en las ordenanzas vigentes, no va a haber problema. Como dicen las mismas, la permanencia en estos lugares bailables hasta las 23 horas, los días sábado, domingo y feriados, el resto de los días es hasta las 22. Y también es interesante, hay un artículo sexto que dice que le pide a los padres y a los dueños de estos locales que colaboren en la implementación de esta ordenanza. Así que bueno, esto es un tema también nuevo que se va a plantear acá en Arroyito, el tema de estas estudiantinas, como vos bien decías, Anabela. Y bueno, acá un poco también pasa por la familia y los padres, si son los que autorizan o no al chico de 16 años o menor a ir a estos lugares. Bien, entonces vale recalcar esto, ¿qué horario tienen permiso abrir las estudiantinas? Bueno, la ordenanza vigente, que es del año 92, dice que los feriados, sábado y domingo, es hasta las 23 horas y el resto de los días de la semana es hasta las 22 horas. Ese es el horario que establece la ordenanza. Bien, y también vale aclarar que esta estudiantina no está habilitada, no estaría habilitada simplemente porque no sacó la habilitación municipal o existe algún otro motivo. No, la de este viernes 17, nosotros nos enteramos por las redes sociales y ahora, bueno, si la cambiaron, en buena hora porque no está habilitada y bueno, y si intentaban abrirla, se le va a clausurar porque la ley no lo permite. Gran Bazar, más servicio, más confianza. Muy bien, conocemos la cotización de cereales y oleaginosas en la jornada de hoy. El sorgo, la tonelada 2.300 pesos, trigo 2.600 pesos, maíz 2.750, girasol 4.800 pesos, la soja 4.025 pesos. Cotización que arrojó la jornada de ayer también. El dólar y el euro, para la compra del dólar 13,70, venta 14,10. El euro para la compra 16, para la venta 17,20. Bueno, salutaciones en este caso con motivo del feriado del próximo lunes. La comunidad educativa Claudio César Juárez invita al acto en el Día de la Bandera en conmemoración a la muerte del general Manuel Belgrano a realizarse el próximo 21 de junio a la hora 8, y es por eso que mandan la invitación. También por parte del municipio, la Escuela Manuel Belgrano, el Jardín de Infantes Leopoldo Lugones y la Municipalidad invitan al acto homenaje al Día de la Bandera, paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano, el próximo lunes a partir de las 10:30 horas en la Plaza 25 de Mayo. Y la CESPAL nos acerca una salutación con motivo del domingo, Día del Padre, próximo 19 de junio. El Consejo de Administración nos manda la salutación para los padres, para todos los papás de nuestra ciudad. Bueno, al cierre de esta edición vamos a estar llevando a cabo el sorteo con motivo del Día del Padre para todos los que han participado. Tenemos más de 350 fotos. Así que durante el día domingo van a ir rotando spots con música para que se puedan ver. Esperemos que todos se puedan ver. Nosotros vamos a pasar alguna de las fotos que hemos tomado al azar, ¿no? Vamos a pedirle al señor director que mientras yo les voy contando con música, ustedes van a ir viendo las fotos de los papás. Al cierre de esta edición vamos a llevar a cabo el sorteo de los tres regalos. Ya vamos a estar contándoles bien. Están los chicos de la producción ahí cortando los papelitos. Está con la guillotina. Nos ha fallado la guillotina, nos ha fallado la regla, nos ha fallado la tijera. Así que están cortándolo así como pueden. Nuestra producción, el señor Julián Taborda y la señorita Anabela Cavallo. Bueno,
Compartimos fotos antes de ir al corte. Antes, en el próximo de los bloques, la Organización Mundial de la Salud declaró a la obesidad como la epidemia mundial del siglo XXI. Conocemos la segunda parte del informe. Hacé feliz a papá con la promo que Inelti tiene para él. 10% de descuento en 6 cuotas sin interés. Busca la promo en más de 100 comercios adheridos. Comprá con Inelti lo que quieras. Promo válida desde el 9 al 22 de junio. Computar, Centro Informático Profesional. 20 años de servicios informáticos y capacitación en Arroyito y zona. Vení a Cento y disfruta la Copa América con papá. Televisor LED Smart TV de 32 pulgadas Philips High Definition con teclado QWERTY. Llévalo a solo 6.999 pesos o en 12 cuotas sin interés de 749 pesos con 91. Cento, tecnología para vivir. Avenida Fulvio Pagani, 1664, Arroyito. Centro Privado de Asistencia a la Víctima del Tránsito. La prevención es una herramienta fundamental para evitar accidentes. Por eso, por si no lo sabes, recordá, cuando manejás, las manos deben estar siempre en el volante, como si marcaran las 10 y 10 de las agujas del reloj. No te distraigas, tu atención debe estar siempre puesta en el tránsito. Respetar las normas viales evita accidentes. Promovamos juntos una conciencia vial. Ahora que lo sabes, hacelo. Centro Privado de Asistencia a la Víctima del Tránsito. En el mes de papá, llévate una notebook Van Gogh con pantalla de 15,6 pulgadas, disco de 500 GB y 4 GB de memoria RAM en 20 cuotas de 576 pesos con 70 con tarjeta cordobesa. Y de regalo, una tablet Van Gogh de 7 pulgadas. Y recordá que tu compra suma puntos en Arroyito San Martín 156, en Balnearia Mar Chiquita 129. Vidal Hogar, nuestra trayectoria es tu seguridad. Me llamo Fabio Cisterna, soy el papá de Francisco. Soy Cristian, papá de Jeremías. Mi nombre es Sebastián, soy papá de Ignacio, Ámbar y Elian. Mi nombre es Luis Arias, papá de Luis Ignacio y de Nicolás Alejandro. Soy Mauro, el papá de Mauro Leonel y el papá de Araceli. Soy Gastón, papá de Genaro y Carlina. Bueno, para mí ser papá, primero un orgullo muy grande. Ser padre es lo mejor del mundo y debe ser el mejor regalo que la vida te puede dar. Y es algo muy, muy gratificante para una persona. Ser papá es eso, llenarme de alegría. Poder acompañarlos y guiarlos enseñándoles todo lo que pueda saber. Y estoy muy orgulloso de mis hijos y de toda la familia que tengo. Y la tarea de día a día es tratar de ser mejor. Un saludo para todos los papás en su mes. Es el deseo de Ama, la ayuda cercana. Cuando te cuente la noticia que tengo para darte, no lo vas a poder creer. Alejandro deja de alquilar y tiene su casa propia. Y gracias a Grupo Red. El gerente de Grupo Red le entrega la casa en medio de una fiesta familiar. Por fin la familia de Alejandro podrá disfrutar de su casa propia como realmente se merece. Otro sueño cumplido.
Vení a Grupo Red y cumplí vos también el sueño de tu casa propia. De uno, dos o tres dormitorios, con aportes fijos y en pesos. Porque en Grupo Red, la estrella sos vos. Con YPF Serviclub obtenés un montón de beneficios. Por eso, en YPF Boxes, canjeando 1800 kilómetros Serviclub, tenés un 20% de descuento sobre el lubricante El Ayón. YPF Martinato. En Villa Pan vas a encontrar criollos, facturas, tortas, grisines, tortas materas, galletitas, pan caliente todo el día. Villa Pan en sus dos sucursales, San Martín 678 y Boulevard Ilía 822. De pa. Sabemos que tu papá es un grande, así que en Gran Bazar agrandamos el regalo. Llévate un TV LED Smart de 40 pulgadas con precio gran contado de 8.899 pesos. Y con 200 pesos más te llevas la camiseta para alentar a la selección en la Copa América. Disfruta la Copa América con tu papá y Gran Bazar. Más servicios, más confianza. La carrera del futuro llegó a BAC, una carrera que te da la posibilidad de adquirir desde el primer año conocimientos y habilidades en distintas áreas tecnológicas. Además, secundario a distancia en uno o dos años. BAC, establecimiento educativo, Espinosa, carreras de nivel superior, convenios con la Universidad de Quilmes y 3 de febrero. Más información, Mariano Moreno 930, teléfono 424-884 o 453-951. Mundo Bebé tiene juguetes para todas las edades, cochecitos y andadores, línea lactancia, butacas y sillitas para comer, triciclos y karting, y todo para que tus regalos sean increíbles. Mundo Bebé, juguetería y accesorios, Sarmiento esquina Ilia. Bueno, bienvenido, señor Julián Taborda. ¿Cómo le va a día todo viernes? Tranquilo. Saludo a la familia reunida frente a la TV. Exacto. En este feriado. En este feriado. Siempre lo decimos. Es mejor que apaguen la tele cuando están reunidos y charlen, dialoguen. Bueno, pero hoy no la apaguen. Y bueno, ¿qué se le hace? Apáguela después. Hay que ser honesto con lo que la audiencia. Agarró el ataque de sincericidio. Sincericidio, dicen, ¿no? Bueno, entonces salimos a las 20. Bueno, ¿no? Nos pueden ver a las 20. No, seguro, sí, pero digo, bueno, pienso que están ahí ahora almorzando, pueden disfrutar, tenemos hoy, buenas hoy noticias. Hoy imagino que mucha gente se puede levantar más tarde, puede disfrutar. Imaginamos que sí, no, pero hay muchos que han tomado el día normal, ¿no? Sí, día... sí, bueno, acá estamos. Claro, no, bueno, pienso que le toca trabajar, sí, pero... Sí, los que trabajan de verdad, hay han gente que trabajar. Le ha tocado, bueno, disfrutar, sí, ¿no? Sí, y sí. Otros que no, que lo han hecho de manera normal, ¿no? Sí, exactamente. Es casi un... viernes normal, común. Sí. Bueno, yo lo que tengo claro es que si usted va a alguna de las canchas de fútbol de Rosito, sí. Un partido de ver. Y aparte porque está hermoso el día. Sí, hay 1000 partidos en 4 días la liga. Claro, se pone el día. Claro. La historia es que hay que avisarle porque en realidad... Nah, un disparate esto. Yo puedo llegar a entender que se suspendan cosas que tengan que ver relacionadas con las actividades. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos, si van diferentes actividades o aquellos deportes que están... Sí. Afectado, bueno, está bien. Ahora que se suspenda el fútbol infantil, porque no, juega, no sé. Pero está bien, pero ahora hacerlo jugar tantos
partidos cansados. Seguido, ¿no? Lo hemos dicho, cansan a todo el mundo. Aparte creo que no hay apuro. Bueno, pasa que el fútbol infantil, los grandes tienen, no tienen que olvidarse que juegan chicos, sí. Y que lo ven de otra manera y que lo disfrutan de otra manera. No, pero cansado a todo el mundo. Aparte que es rozando lo antirreglamentario. Un menor no puede jugar más de dos partidos en menos de 24 horas. Así que hoy, mire, en inferiores del cultural juega aquí, el Sportivo 24 jugó anoche. Juega hoy, perdón, también. Mañana vuelve a jugar. El lunes vuelven a jugar dos equipos de Rosito. En primera división, en el día de hoy, Rivadavia recibe la Sociedad Deportiva de Devoto, Independiente de Balneario Mitre y Belgrano de la Para a la Asociación Deportiva del Arañado a partir de las 14 y las 16. ¿A qué era Rosito? ¿Para qué? Para evitar jugar todos el domingo. El día del padre. Muchos clubes arreglaron, no quieren jugar el día del padre. Esta tarde, 14 y 16 horas, en el Fortín de la Rivera, partido importantísimo para el Sportivo 24, que recibe al Cultural de la Par en el marco de la Primera B. Bien. También juegan el Trébol y Marul, Pueblos Unidos y Sportivo Balneario y el Cultural de San Bartolomé ante Centro Social y Deportivo de Mar. Bueno, para todos los tamaños. Sí. Además también para todos los gustos. Empiezan los playoffs del Interasociativo de Básquetbol, recordemos al Cultural eliminado. Juegan en el día de hoy Fundación San Jorge de Brickman y el Tala de San Francisco, el 9 de Mortero y el Saibo, Porteña con Centro de Brickman y San Isidro ante Alma Fuerte de las Varillas. Bueno, anoche se jugó el primero de las llaves. Victoria de USA, ¿quién diría, no? La primera de las llaves, la Copa América. Sí, nosotros mañana con Venezuela. Ecuador, como vino, se volvió. Se volvió. Sorpresivo el resultado. Sorpresivo también. Porque Ecuador era uno de los equipos que. Bueno, está haciendo una gran eliminatoria, vencer, ¿no? Ecuador. Está haciendo una gran eliminatoria. Digo, se fue Uruguay. Se fue Brasil. Se fue Brasil. Se fue Paraguay. Se fue Paraguay. Se fue Ecuador. Se acaba de ir Ecuador. Pero la llave de Argentina hoy, no es sencilla. Porque tiene que jugar. Hoy hay partido también. Porque Argentina tiene que jugar con Venezuela, que es un rival duro y que no tiene nada que perder. Y de ganar va con Estados Unidos. Exacto. Que no tiene nada que perder y encima es local. Y no importa, propone, no importa, digamos, pero propone bueno. Un juego muy físico. A ver, en Venezuela es un equipo que viene también haciendo las cosas bien. Sí, en pero condiciones vamos, normales. Vamos con el tema del sinceramiento y el sincericidio y toda esa historia. Sí. Tenemos que ganar esta copa. Vamos a jugar con Venezuela, que es un equipo que no le ata ni los cordones a Argentina. A ver, y después si le ganamos a que le vamos a ganar a Venezuela. En condiciones normales. No, el partido normal, eliminatoria, debería ganarlo Argentina. Es un playoff, el que pierde se va, hay muchas cosas de por medio. En el sinceramiento hay cosas que eran necesarias. Entonces, yo creo que Argentina lo va a ganar. Es necesario que nos demos cuenta de que le podemos ganar a Venezuela. Sí, le puede ganar. Y que después no viene Estados Unidos que como entra en la cancha ganas. Y la final podría ser un cruce, creo que con Colombia o algún otro rival que también no. Y México debería... podría ser. México también, sí. Pero México se enfrenta con Colombia. Claro. Uno de los dos se vuelve a la casa. O sea, digamos. No jugamos bueno, más, digamos. Pero bueno. Esta copa te echa para que salgamos campeón. Los partidos hay que jugarlos a todos. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, pero no. Volviendo a lo local, la gente del Sportivo 24 está haciendo un locro para el domingo, fútbol mayor. Bien. Y además, la gente del Deportivo y Cultural, en referencia al handball y al hockey, están organizando una peña para el fin de semana del 25 de junio. Con ellos dialogamos e invitan, por supuesto. Esto es para juntar fondos, como ya lo dijimos la vez pasada, para viajes, indumentaria, bueno, pagos de distintos gastos que se tienen. Y bueno, obviamente que tenemos que apelar a peñas o algunas actividades para recaudar. Y bueno, preferimos esto antes que andar pidiendo a los comercios, que sabemos que ya de por sí le piden todas las subcomisiones, le piden todos los clubes, todas las instituciones intermedias. Bueno, entonces dijimos, vamos a hacer algo donde la gente colabore con una entrada de 50 pesos y pase un buen espectáculo, ¿no? Esa es la idea. Bueno, ¿cuándo va a ser esta segunda gran peña norteña? ¿En qué lugar? ¿Desde qué hora? Esta peña va a ser el 25 de este mes de junio en los Boberos Voluntarios, a partir de las 9 de la noche. Bueno, es la segunda gran peña, nuevamente con la misma temática de la anterior, pero con más sorpresas y con muchas novedades, que creo que la gente tiene que ir más todavía porque va a ser espectacular, con seguridad. Bueno, lo importante de esto es que, para que la gente entienda por ahí que se acerca, es que más allá de que uno va a divertirse, relajarse, está colaborando con un deporte que sobre todo contiene a niños y adolescentes, en este caso de estas dos disciplinas. Efectivamente. Mira, yo te comentaba recién que he tenido la experiencia de otras localidades y me gustó mucho de cómo se involucra la sociedad en los deportes, sobre todo que no son tradicionales, como el handball, el hockey, bueno, rugby o básquet,
que bueno, yo creo que Arroyito da para que crezca. Y más en los deportes que están más vinculados a las mujeres, como el handball y el hockey, también hay masculinos, pero en el caso nuestro, donde las chicas no son fáciles de que se incorporen a un deporte. Casi todo en esta sociedad, a los chicos, los papás mandan a un deporte al varoncito, a la nena lo manda más para alguna actividad cultural, para danza. No es fácil que hagan deporte, y bueno, y obviamente que las chicas que se involucran con todo, y bueno, y hay que apoyarla, ¿no? Y bueno, por eso también necesitamos estos fondos, y no es, como te digo, no es fácil para deportes que no son tan populares que la gente colabore, ¿no? Pero bueno, la peña va a estar buena, va a haber muy buenos espectáculos como la vez pasada, así que desde ya invitamos a todos, va a haber comidas regionales también. Va a ser la misma temática, como decía Ana, pero vamos a estar más cómodos porque se hacen los bomberos. Vez pasada le hicimos la sede. Nosotros la teníamos organizada en la sede del club, pero justo ese día apareció otro evento que estaba ya programado con anterioridad y nosotros ya teníamos contratado el espectáculo. Así que bueno, y por otro lado nos pareció bueno los bomberos porque ya estaba todo organizado en cuanto a las mesas, las sillas. Vamos a traer unos equipos de calefacción también para que la gente no pase frío, por lo menos que esté una temperatura acorde, porque bueno, si nos toca una noche fría, ya la peña también deja de ser divertida, ¿no? Así que eso también va a estar previsto, digamos. Y por supuesto, ¿no? Llevar buena predisposición, van a ser buen atendidos y bueno, esperando que la gente quede conforme como fue en la peña anterior. A eso apuntamos, porque realmente nos hace falta, y creo que estoy convencida, como la otra peña, que la gente se divirtió, compartió una noche maravillosa, tratamos de hacerlo mejor y para atenderlos, para darles un mejor servicio, para que se sientan realmente en familia, porque a eso también apuntamos. Y bueno, obviamente, como dice Rafael, hacemos lo mejor para el deporte en Arroyito, y bueno, en este caso nos tocó estas dos subcomisiones. Así que invito a toda la población a nuevamente esta peña, que no se va a arrepentir, va a estar muy cómoda, va a haber sorpresas, y bueno, hay cosas que las guardamos para que lo puedan aprovechar allá. ¿A partir del día, el horario y el lugar? El día es el 25 de junio, a partir de las 9 de la noche, en Bomberos Voluntarios. Kofler Aireados, 2 por 17,99. Arcor Center, Arroyito. Bueno, muy bien, vamos a repasar información que tiene que ver con el cobro de jubilados y pensionados y específicamente para aquellos que perciban una suma que no supera los 4.884 pesos. Terminación 7 y terminación 8 a partir del próximo 21 de junio. Obviamente tiene que ver con que la jornada de hoy es feriado y el próximo lunes también. Así que a partir del martes 21 de junio estarán percibiendo sus haberes la terminación 7 y la terminación 8. Y la terminación 9, la última de este grupo, estará percibiendo sus haberes el próximo 22 de junio. El Instituto Nacional PAMI informó que está en marcha en el país la campaña antigripal 2016. Al igual que en los últimos años, las dosis se brindan a los afiliados en forma gratuita, tanto la vacuna como su colocación en las farmacias empadronadas para hacerlo. Cualquier información en nuestra ciudad, Vélez Arfil, el PAMI local, Vélez Arfil 943. Epidemia mundial del siglo XXI, así fue catalogada la obesidad en el planeta. Es por eso que en la jornada de ayer compartíamos una primera parte de este informe, muy bien realizado por la producción de Arroyito Informa. Ahora los invitamos a compartir la segunda parte. La tendencia a la obesidad es una condición permanente. Se mantiene aunque la persona que ha engordado haya podido luego bajar de peso y sostenerlo. Y muchas veces también es motivo de burla o discriminación.
A veces es difícil salir a caminar un día domingo porque a lo mejor vas por el lado de la zona del río o te pasan muy cerca los autos o te llenan de tierra el domingo que había viento o te llenan de tierra los autos. No tienen un poquito, son como, no tienen un poquito más de cuidado porque... Y también te gritan cosas como aflojarle a los postres o cosas así, que es como que te discriminan. Pero haces oídos sordos y seguís caminando. ¿Cómo lo toman ustedes? Y al principio lo tomaba muy mal, gritar, no respondía, pero ahora ya como que me pongo en la auricular y sigo caminando. Ya es como que no hago caso. Pero sí, al principio dolía. Sí, dolía. Pero como ahora uno está bajando y ve los resultados, como que griten lo que quieren. Y de a poquito, día a día. No importa, nosotros siempre decimos, no importa si no bajamos, lo importante es no aumentar, es no volver a parar atrás. Me da vergüenza ir a los gimnasios, eso directamente no voy. Para mí es salir a caminar lo único. Pero como decía recién que le preguntaba a Aide, yo... Hay lugares, sectores que no podía ir a caminar porque o te decía corre gordo o te comes todo el pan casero y después salir a caminar y es feo porque no, yo no lo hago eso, pero la gente no lo entiende. Yo lo hago por salud, esto y es complicado. Cualquier persona cuando expone su cuerpo en movimiento le da un poquito de vergüenza, como vos decís. Entonces esta área del profesor, de todos los profesores, en hacer que la persona se sienta cómoda, se sienta en un ambiente cálido, agradable y se sienta en confianza en el gimnasio y con el profe, esta área nuestra de ir, de lograr que la persona se sienta en un lugar donde se sienta a gusto, donde tenga ganas de volver. Y es difícil, al que le toca vivir esto, yo siempre les digo a los chicos, es la cajita que nos tocó, hay que cuidarla la cajita. Y sí, no todo el mundo te comprende, por ahí vos no podés hablar, estás en ambientes y no podés hablar mucho del tema porque otros te dicen, y no importa, pero uno sabe que esto es salud y es muy importante. A mí me pasó cuando yo empecé a bajar, al verme flaca, más flaca, me pudieron estar enferma. En la primera vez que estaba haciendo, no me pudieron estar enferma. Es feo la discriminación. Un día estuve con una de las compañeras, estábamos en un negocio y nos dijeron, ay, ustedes van a algo, ah, no se les nota. Y esas cosas duele porque no es así, porque todos hemos bajado de peso. Si bien nos falta, porque nos falta, todavía tenemos altibajos, como dicen las chicas, pero bueno, por lo menos nos mantenemos en este peso. Siempre fui obesa desde niña. Y la discriminación siempre la sufrí cuando era iba al colegio. Y ya después ya no. Pero siempre con dieta, siempre. Cuando aprendí a comer o a saber dividir la comida, fue cuando empecé a comer. Ahí aprendí más a cómo cuidarme yo. Vos vas a una fiesta y tomas una gaseosa, una Coca Cero, y como que se ríen porque tomas eso. Y bueno, viste, a veces yo causa eso, he dejado muy mucho la fiesta por ese problema. A mí me da vergüenza, no porque vengo alto, sino por lo que me dicen. Las últimas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud habla de que hay un 26% de obesidad en la Argentina y un 60% de sobrepeso, lo cual está bastante
complicado como para tomarlo como una situación de salud a nivel nación. Falta mucha conciencia, hay mucha gente con problemas de peso, algunos con obesidad, otros no, y mucha conciencia. Supongo que a lo mejor tiene que venir ya de más chiquitos, porque hay muchos niños con sobrepeso y cuesta mucho. Cuesta porque, bueno, no hay una política donde nos esté ayudando o te esté ayudando como papá para dirigirte. En las escuelas cuesta encontrar alimentos, porque en la sociedad hay de todo, hay comida chatarra, de todo. Y bueno, pienso que es conciencia de parte de la gente. Frente al incremento del sobrepeso y la obesidad, especialmente a partir de la infancia, existe la necesidad y responsabilidad de promover estilos de vida saludable. Sin embargo, en nuestro país existe una ley de obesidad sancionada y promulgada en el año 2008, pero que aún no fue reglamentada. Al ser un problema multifactorial, deben tanto las autoridades del Estado, como en las escuelas, como en la familia y la comunidad en general, debe tratar esta temática, ¿sí? Cada uno desde su función. En el caso de las escuelas, estaría muy bueno que haya kioscos saludables en la localidad y algunas escuelas que trabajan la temática, y está muy bien porque en los primeros años es donde fomentan los hábitos saludables adecuados y las costumbres. Y por supuesto, los principales son los padres. Y bueno, cada uno puede hacer algo en lo suyo, desde la mamá en su casa hasta, por ejemplo, a nivel hospitalario, incidir sobre todo o educar a la mujer embarazada, por ejemplo, que hay mucha obesidad en el embarazo y eso lleva a que tengan problemas el día de mañana en su adultez. Las mismas embarazadas que pueden hacer diabetes gestacional, que tienen mayor riesgo esos niños de ser obesos, hipertensos y diabéticos en un futuro. O sea, si nosotros le enseñamos a esa mamá a que no aumente tanto de peso, a que disminuya su forma de comer o mejore su forma de comer para no hacer una diabetes gestacional, tratar de disminuir todas esas posibilidades, podemos mejorar también el futuro de ese hijo. Desde ya la gente tiene que saber que la actividad física si bien previene la salud, pero ¿por qué la previene? O sea, la actividad física está demostrado que o sea, desde te mejora el pelo, bajas de peso, pero es también muy importante que previene enfermedades terminales. Con respecto a la mujer, cáncer de mama, de útero, y eso está estudiado y la gente lo tiene que saber. No es solamente lo estético, sino que es algo serio que también, con respecto al... Es muy importante en cuanto a lo que es la salud física, pero también mental. Estamos con otro ánimo, nos relacionamos mejor con nuestro entorno, nuestra familia, nuestros amigos, y bueno, y estamos con otra actitud frente a la vida. Más allá de los kilos, también es querer lograr esto de tener una mejor calidad de vida y transmitirles a los demás esto mismo que yo siento, o sea, que es llegar a más grande, cuando sea más viejita, en las mejores condiciones posibles, en cuanto a la salud mental y física, ¿no? No solamente lo físico. Me cuesta, como todo, digamos, cuando yo como bien, sano, ando bien. A uno le tengo que hacer el clic en la cabeza, que por uno propio, por uno mismo, tiene que hacer las cosas. Nadie va a venir a hacer todas las cosas a otro, sino que cada uno tiene que venir y saber qué tiene que hacer. Si piensa que es mejor el grupo o una nutricionista, pero es un paso a la vez. Nosotros tenemos 12 pasos acá. Es un paso a la vez. Y a poquito se puede.
La Sirena te espera de lunes a sábados al mediodía para deleitarte con los platos más sabrosos. Preparados a base de pescado fresco y con ingredientes de calidad. Encontrá canelones de salmón, tartas, arrollados, milanesas de merluza, empanada gallega, paella y las más deliciosas rabas. Comida lista para disfrutar en casa. La Sirena, 40 años de buen sabor y excelente calidad. Veo Veo Juguetes, bebotes artesanales, casitas de muñecas, juegos de mesa, disfraces, fábrica de masas, calecitas, hamacas multiformas, marcas exclusivas, Veggie, tobogán, kartings, cuatri, monopatín, rondi, patapata, Duravit, chico, peluches, Fifi Toys. Encontranos en Belgrano 920, teléfono 450-376, recibimos todas las tarjetas. Veo Veo Juguetes. Me llamo Fabio Cisterna, soy el papá de Francisco. Soy Cristian, papá de Jeremías. Mi nombre es Sebastián, soy papá de Ignacio, Ámbar y Elian. Mi nombre es Luis Arias, papá de Luis Ignacio y de Nicolás Alejandro. Soy Mauro, el papá de Mauro Leonel y el papá de Araceli. Soy Gastón, papá de Genaro y Carlina. Bueno, para mí ser papá, primero un orgullo muy grande. Ser padre es lo mejor del mundo y... Debe ser el mejor regalo que la vida te puede dar y... Es algo muy, muy gratificante para una persona. Ser papá es eso, llenarme de alegría. Poder acompañarlos y guiarlos enseñándoles todo lo que pueda saber. Y estoy muy orgulloso de mis hijos y de toda la familia que tengo. Y la tarea de día a día es tratar de ser mejor. Un saludo para todos los papás en su mes. Es el deseo de AMA, la ayuda cercana. Como todos los años, si compras en Arroyito, ganás. En 2016 te esperan un auto 0 kilómetro, 15 motos, 100 mil pesos en órdenes de compra si pagás con tarjeta Inédite y muchos premios más. Comprá en Arroyito y ganá. Con solo tenerte aquí, no tengo nada que pedir en esta historia con final feliz. Promoción exclusiva para comercios adheridos al Centro Comercial e Industrial de Arroyito. Bases y condiciones en www.ccyarroyito.com.ar. Vení a Cento y disfruta la Copa América con papá. Tablet Tyrrell de 7 pulgadas, con procesador quad-core y 8 GB de capacidad, con Android 4.4 y funda protectora de regalo. Llévala a solo 1.199 pesos o en 12 cuotas sin interés de 124 pesos con 91. Cento, tecnología para vivir. Avenida Fulvio Pagani, 1664, Arroyito. Con YPF Serviclub obtenés un montón de beneficios. Por eso, en YPF Boxes, canjeando 1800 kilómetros Serviclub, tenés un 20% de descuento sobre el lubricante El Ion. YPF Martinato. El pasado lunes 11 de abril se sortearon 23 nuevas viviendas municipales y ya suman 180 entregadas en la gestión del intendente Mauricio Cravero. Hace ya 59 cuotas que estábamos pagando y bueno, gracias a Dios hoy hemos salido sorteados. Me tiemblan las piernas de alegría, hoy nos tocó a nosotros. Y la misma suerte se la deseo todo. Como ya es costumbre de esta gestión, el sorteo fue ante escribano público. Agradecemos mucho a Dios por la oportunidad que nos ha dado.
a la gestión de Mauricio, que viene haciendo las cosas muy bien, y que a la gente que le falta, su momento va a llegar, y que tengan fe que todo llega. Realmente no lo puedo creer, estoy feliz, y a los que están esperando que tengan fe que todo llega. Con una inmensa alegría, los arroyitenses podemos afirmar que 23 nuevas familias pudieron materializar el sueño más anhelado, el de la casa propia. Municipalidad de la ciudad de Arroyito. Arroyito, ciudad de vecinos, año del bicentenario de la independencia. En Óptica Moro nos ocupamos de tu seguridad y la de tus ojos. Trabajamos con cristales Spectrum Elite, que cuentan con un 99% de transmisión de luz y máxima transparencia, aportando la reducción de la fatiga visual. Titan Lac 2 son lentes tratadas con una capa de polímero monocomposito flexible, aumentando hasta 10 veces la resistencia al rayado mecánico. En Óptica Moro nos ocupamos de tu seguridad y la de tus ojos. Óptica Moro, 45 años, compartiendo nuestra visión. En Clínica Regional Arroyito estamos trabajando para lograr una mejor calidad de servicio. Para que te sientas más cómodo, porque estamos pensando en vos y queremos que te sientas como en casa. Clínica Regional Arroyito. Cuidando tu futuro. Computar, Centro Informático Profesional. 20 años de servicios informáticos y capacitación en Arroyito y zona. Una amiga de confianza. Conmigo nunca falta. Concretando ilusiones a sus asociados. Nos da mucho más. Esta que tu amiga. Bueno, como les decíamos en esta edición, han sido muchísimas las fotos que nos han enviado y a lo largo de todo el día domingo, donde se ve el Día del Padre, ustedes van a poder compartir la totalidad de las fotos. Esperemos que todos se puedan ver, después vamos a ver si la podemos subir a nuestro canal de YouTube para que aquellos que quieran tener el recuerdo lo puedan tener. Agradecemos a todos los que han participado, son muchísimos los que han participado sin foto, que no participan porque la idea era enviar la foto. Y los con foto, que son los que participan, y hemos sacado al azar algunos que ustedes han visto en esta edición, ¿no? No podemos pasar todo porque es imposible. Bueno, vamos a llevar a cabo el sorteo, la entrega. Esta parte me encanta, la parte de los sorteos me encanta, ¿no? Tenemos la asistente de piso, nuestra productora. ¿Está ahí usted? ¿Usted va a recibir el papelito? ¿Cómo que no? Por este lado, así no. Pasa para este lado y extraemos el papel, ¿sí? Usted haga, claro, nuestra asistente de piso va a ser de cámara. Bueno, ahí tenemos. Vamos con el primero de los regalos. En realidad, la gente de la Aldeana, a quien le mandamos un saludo muy especial, nos han regalado dos desayunos o dos meriendas, ¿sí? Vamos a sortear los dos. Van a haber dos papás. Estos son, es para los papás, aclaramos. Porque si la foto por ahí después sale, que ha mandado la foto la mamá la nena o el nene con el papá, no es para el papá. ¿Estamos? Bueno, sacamos el primero, extraemos. Con los ojos cerrados, así. Ahí está. Bien. Es un caballero que se ha llevado un desayuno o una merienda, gentileza a la gente de la Aldeana. Y le agradecemos al señor Gastón Muso, 939. ¿Usted puede hacer suma ahí? ¿La tenemos? Ahí está. A ver. Muy bien. Perfecto. Gastón Muso, ¿sí? Bueno, vamos a extraer. Uy, quedaron esos afuera. Bien, ¿puede pasar nuestro asistente de piso? Por... Claro, pues vamos a sacar la copa. Eso es un desastre. Si usted no pase a Anabela, porque si usted no pasa a Anabela. Ahí, va. Vamos a tratar de no tomar. Buscamos y extraemos uno. Lo vamos a cerrar. Y vamos por otro lado. Ahí está. Bien. Aquí tenemos. Bueno, esta es una niña, así imaginamos que será para su papá, Ayelén Abregú, 439, a ver, puede enfocar,
arriba. Ahí está. Ahí está. 439 se ha llevado el otro desayuno o en su defecto la otra merienda de los amigos del Aldea. Lo voy dejando acá. Después pasa la productora y dice. Bueno, vamos con dos cortes de pelo. De gentileza de los amigos de Fígaro. Le mandamos un saludo muy especial a los amigos de Fígaro. Y. ¿Cómo? A nuestro querido amigo Fede, nuestro coafer Fede. Mezclamos, ¿sí? Extraemos. Trato de no. Ahí está. El mío no está. Ay, no es el mío. Bueno, uno de los cortes para el señor Rubén Galván. ¿Sí? Más arriba, ahí está. Rubén Galván. ¿Sí? 011. Se lleva uno de los cortes de cabello. Cortes de cabello, me dice. ¿O no? ¿Se dice así, señor director, o no? Bueno, extraemos otro y el último lo vamos a tirar, vamos a tirar todos los papeles. Aquí, el otro. Bueno, una. En realidad puso el nombre del papá, ¿no? Que es Martín 200, pero Marina puso para el mejor papá, para el mejor papá. Ahí está. ¿Sí? Martín. Marina Peralta en realidad ha participado. Bueno. El otro nos corta. Y el último, que es un obsequio, un juego de mate, equipo de mate, gentileza de la gente de Spacity. Mandamos también un saludo muy especial a la gente de Spacity. Ahora vamos a tirar todo. Esta es la parte que más me gusta. Agarré uno. Acá lo saco. Aquí está. 051. Tanto quilombo que hice. Tanto que tiré los papeles, agarré uno de adentro porque se me escaparon todos. Ahí está, el señor Diego Arce, 051, se ha llevado el equipo de mate, gentileza, no me mezclo los papelitos de los amigos de Spacity. Esto no es un informe. Bueno, el martes por la mañana se acercan aquí al canal, ¿sí? Martes por la mañana, y aquí van a tener el voucher para llevarse cada uno de los obsequios. Así que felicitaciones para Gastón, a Yelem, o sea, para el papá, ¿sí? Rubén. Martín y Diego, ¿sí? Los afortunados en este sorteo. Mientras vamos a ver cómo va a estar el clima, ordenamos un poco la mesa, ¿te parece? Vidal Hogar, nuestra trayectoria es tu seguridad. Conocemos cómo va a estar el clima en nuestra ciudad en la jornada de hoy viernes, con un cielo variable, una mínima de 4 y una máxima que ha alcanzado los 18 grados. La máxima para la jornada de mañana sábado será de 18 grados, una mínima de 3 con un cielo variable. Así va a estar también el día domingo, con una mínima de 4 grados y una máxima de 17 en el fin de semana, que en realidad continúa el fin de semana porque sabemos que es recontra la. ¡Qué rapidez la producción, ¿no? Mire lo que quedó a la mesa, limpísima. Claro, rapidísima la producción. Bueno, fin de semana que ustedes van a estar informados el próximo lunes contra nuestros compañeros de tarea que van a estar afectados al próximo lunes. Quienes trabajamos en la jornada de hoy estaremos descansando el próximo lunes. Bueno, como les decíamos, se quedan en compañía de toda la programación en Herederos del Monte. A continuación, luego viene Cine 3. Y durante el fin de semana, mañana, 7 días. Durante todo el fin de semana, no se olviden, el domingo. Durante la programación van a estar saliendo los spots con las fotos que ustedes han mandado en honor al papá. Bueno, como siempre le decimos, el próximo domingo, feliz día del papá. Yo le voy a mandar un beso grande a mi papá, obviamente a nuestros papás de aquí de Canal 3, a todos los papás de Arroyito, aquellos, como siempre les decimos, aquellos que lo tienen, disfrútenlo, y aquellos que no, el mejor de los recuerdos. Que tengan un gran fin de semana. El lunes estamos aquí en la edición de Arroyito.